Muy buenos días, amable teleradio escucha de Batero TV. Hoy queremos analizar o poner en el debate la creación de la ley de tesoros perdidos. ¿Quién sabe cuánto tesoro hay en la playa dominicana o en las costas que no han podido ser encontrados y que el valor es significativo? Ahí puede haber barco perdido, toda clase de tesoro arqueológico que tiene que crearse un marco legal para su explotación. El país debe contar con una ley de tesoro perdido que le permita al buscador ganar, le permita a la ciudad ganar y le permita al Estado adquirir esos tesoros para exponerlo en algún museo. Tiene que haber un legislador que piense en la nación y pueda someter este proyecto de ley que crea la ley de tesoro perdido, que tenga el marco jurídico que le permita a todo el mundo ganar. ¿Por qué debe ser necesario la creación de esta ley? Porque en diferentes países se han encontrado tesoros de alto valor y después lo que viene es problema porque no sabe a quién le pertenece el tesoro. El caso más reciente es Colombia, donde el Banco San Juan posee millones y millones de dólares en oro y ahí se están perdiendo porque hay una disputa internacional de quién le pertenece el barco. Si a España, que fue el destinatario, o a Colombia, que lo encontró. Es por esto que es necesario en Dominicana tener una ley de este tipo que permita con claridad cómo son las cosas cuando encuentra un tesoro perdido. ¿Se puede usted imaginar que en la playa dominicana hagan barcos que se hagan hundidos de la expedición de Colón y que tengan millones y millones de dólares en oro y que no se pueda resolver nada porque no existe una ley? Esta ley es necesaria para que la República Dominicana cuente con ese marco jurídico que le permita poner claro qué se hace con los tesoros perdidos. Esperamos que un diputado pueda tomar esta iniciativa y que dote al país de esta ley para que así, si compañía de buscadores van a la República Dominicana, primero tengan que tener los permisos del lugar para explorar nuestra playa y después, si encuentran el tesoro, debe ser repartido de una forma equitativa. Esto es lo que hacen los países cuando están desarrollados, donde la ley es el marco de todo. Así que esperamos ver si pronto cualquier amigo diputado pueda tener la iniciativa de ley que le permita al país contar con este marco jurídico para la explotación de tesoro perdido en la República Dominicana. Desde aquí, desde Batero TV, vamos a estar promoviendo esta iniciativa para que Dominicana cuente con esta herramienta que le permita
explorar nuestra playa en la República Dominicana y que el país se pueda beneficiar de una ley equitativa y una ley con igualdades que permita que la inversión extranjera pueda explorar nuestra costa y esa compañía grande de buscadores de tesoro puedan tener en la República Dominicana la garantía de que su inversión va a ser respetada, pero que ellos deben cumplir con la norma que establece la ley de tesoro perdido en la República Dominicana.